Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Mauro Lino y me cambié de lugar. Me corrí un poco más para acá porque es como que los pops quedaban como muy lejos y dije, che, pero ¿por qué no los corro yo? No me corro yo, ¿no? Así me siento más cómodo adelante de la cámara. Así que acá estoy. Hola, ¿cómo andan? Bueno, la semana pasada en Buffy tuvimos un episodio muy interesante que quizás fue un poco autoconclusivo, pero la verdad es que nos dio un montón de cosas muy copadas para comentar. Así que la verdad es que no me voy a enojar con el episodio que haya sido autoconclusivo. Pero bueno, nada. Si bien no avanzó mucho la trama, supongo que ahora que estamos en el episodio 19, me parece, la tercera temporada, ya vamos a entrar en la recta final de lo que es el season final, que yo creo que es 22 episodios, por ende me queda 19, 20, y probablemente 21 y 22 sean parte 1 y parte 2, así que vamos a ver qué hacemos. O sea, me pueden comentar en los comentarios qué les parece, si quieren que hagamos como hicimos la vez pasada con parte 1 y parte 2 en el mismo episodio, o si creen que parte 1 y parte 2 se merecen por separado, porque quizás hay como demasiado contenido, porque tienen que saber y tienen que ser conscientes ustedes que yo tengo que partirlo en 10 minutos, ¿no? Así que quizás conviene que haga parte 1 un día y parte 2 al otro, ¿no? Vamos a ir hablando, pero bueno, si tienen algún comentario al respecto, pueden dejarlo abajo. Bueno, vamos a ver el nuevo episodio de Buffy, el episodio 19 de la tercera temporada. Esperemos que quizás tengamos de regreso a Faith en este capítulo para ver cómo sigue avanzando las cosas. La verdad es que no estamos muy contentos con Faith. Yo no estoy muy contento con Faith. Quizás ustedes sí, pero bueno, nada. Vamos a darle play al nuevo capítulo y hablamos cuando termine. You know, I'm beginning to think that somebody's getting a little spoiled. Maybe I should take this back. Sorry. Sir. That's my girl. Another cookie? Ah, pobrecita. This is a thing of beauty, boss. Well, it costs a pretty penny. So, you just take good care of it. And you be careful not put somebody's eye out with that thing. Until I tell you to. Sorry, honey. Ay. Sorry, honey. Qué lindo eso. Hacen ya un matrimonio. When I'm 50 and you're the same age you are now. Mom, you know that I can't. No se puede ir, ¿no? I just can't decide on the school right now. I mean, I want to sleep on it. You know, it's turned to the dark side of the force. Pretty much put the proverbial kibosh in any away plans for me. Yeah. You see Sunnydale? At least I got in. You, I mean, I can't believe you got into Oxford. It's pretty exciting. There's some deep academia there. That's where they make Giles is. Pero ¿cómo se va? No se va, ¿no? O sea, hay algo raro. O por ahí tipo tenemos un salto temporal después de 25 años. O todos deciden ir juntos a la misma universidad porque sí. Como un esfuerzo para ayudar a Buffy. Todos tienen que sacrificar algo. No, not now. After I graduate. College. But you're a spare. I got into Northwestern. That's wonderful news. Good for you. Ah, mira qué contento se puso. Monsters, demons, world in peril. I'll bet you they have all that stuff in Illinois. You cannot leave Sunnydale. With the power invested in me by the council, I forbid it. Well, the price just went up. I don't like surprises. Qué linda que está. Bueno, cortale la mano, está muerto. Está muerto, la verdad es que... There's a firelighter on this side of the building here. Yes, yes, fine. But we still need to consider whether the it won't be enough to simply possession of the body. Right, we have to destroy it, not just physically, ritually, with some down and dirty black magic. Oh, we all forgot about that, did we? Looks like a job for Wiccan girl. What do you say, Will? Big time danger. Hey, I eat danger for breakfast. But oddly enough, she panics in the face of breakfast foods. Let's get to work. Qué lindo el vestido de Willow, está preciosa. And once again, the gold medal in the being wrong event.
goes to Xander, I'm as stupid as I look Harris. Read 'em and weep, creep. USC, Colorado State, Duke, and Columbia. Wow, these are great colleges. Go away. Sure. Phil, excuse me. ¿Pero qué le pasa? Pues está enojada y se la ve más triste de lo normal. ¿No se quiere ir? Qué bueno que se puedan llevar bien a pesar de todo. ¿Cómo vas a dejar la caja abajo de un lugar en el cual se puede entrar? O sea, probablemente haya algo que hacer, ¿no? Pues está demasiado fácil, me parece. Ah, mira, ahí tiene un como un campo de energía. Un arnés, todo muy misión imposible esto. Fuck. Y si le sacan la cosa que está dentro de la caja y le dan la caja sola. No, we don't. Vienos. Bien. ¿Qué gamuza ese vestido? Soy muy fan de la gamuza. Ah, los libros. ¿No puede pensar en escaparse? Bueno, está aprendiendo lo que tiene que saber. I know you had a tough life. I know that some people think you had a lot of bad breaks. Well, boo-hoo! Poor you. You know, you had a lot more in your life than some people. I mean, you had friends like Buffy. Now you have no one. You were Slayer, and now you're nothing. You're just a big, selfish, worthless waste. Well, this is exciting, isn't it? Clandestine meetings by dark of night, exchange of prisoners. No hay vuelta atrás para Faith. Todo bien, pero. We should all be wearing trench coats. Let her go. She's a blossom of a young girl. And you want to keep her from the life she should have until it's passed her by. By God, I think that's a little selfish. Is that what you came back from hell for? No, don't do that. ¿Una araña? Ah. Bueno, no se puede morir él, así que... Hay más. Queda una, ¿no? ¿Qué le da pena el cuchillo? Actually, there were a few pages that were kind of interesting, but I didn't have a chance to read them fully. See what you can make of them? No. I'm not going anywhere. You see Sunnydale? I will be matriculating with a class of 2003.
Are you serious? Say, isn't that where you're going? Okay, well, there are safer schools. They're safer prisons. Y Sander se va a quedar porque es un fracasado, ¿no? Qué linda esta conversación. Qué linda es Willow. No solo linda de linda, ¿no? Como linda de linda persona. Sí, todos te amamos. Break's been over for 10 minutes. I still need you to restock the shelves and sweep out the storage room. Let's go. Ah, está trabajando. No tiene plata para ir a la universidad. It's gonna be fun. Es re cara, ¿no? La universidad. Allá en Estados Unidos. I'm hoping my mom will let me live there. Oh, he's able. Big time. But he has a point. He doesn't even know what a lasting relationship is. Maybe he does. Probably the only lasting relationship he's ever had is with evil. No le vamos a poner una relación abierta, ¿no? Quizás Buffy, si quiere tener sexo con otras personas, puede hacerlo. Pero además es demasiado progresivo, ¿no? Para los 90s. Bueno. Me gustó mucho el capítulo, la verdad. Me gustó mucho. Tenemos que hablar de muchas cosas. ¿Qué podemos hablar? El episodio se llama Choices, o Choice, no me acuerdo. Choices. Y básicamente el capítulo fue sobre elecciones, no solo para el team bueno, sino también para Faith, me parece. El episodio, o sea, el final del episodio, cuando ella está peleando con los chicos, y como que se queda mirando ese cuchillo. Si bien está mirando el cuchillo, me parece que habla más, ¿no?, de solo el cuchillo. Es como que... me da muchísima lástima, me da lástima la persona, ¿no? Y me da lástima también, si bien todo lo que decía Willow era real, todo lo que le dijo para mí, o sea, estaba exactamente donde debía estar, no le dijo nada que estaba de más, onda, ya está, o sea, lo que acabas de hacer, o sea, ponerle un cuchillo en el cuello a Willow, ya haber tratado de matar a Xander, la realidad es que Faith está como yendo a lugares muy, pero muy oscuros. Y lo único que necesita es un poco de afecto. Y es como que ella tuvo todo ese afecto. Y honestamente lo tuvo. Y si bien no fue de la manera perfecta que ella quería, porque realmente su sueño era poder ser mejor que Buffy. Pero la realidad es que cuando vos venís de afuera, quizás no podés tratar de ser mejor que Buffy. Sino que tenés que tratar de aceptar que sos una persona que está ahí, que estás viniendo de visitante, que a Buffy la aman y que si vos querés estar quizás a la altura de la situación, tenés que soportar y tenés que ser buena no solo 3 capítulos, tenés que tratar de ser buena mucho tiempo. Entonces si Faith va a no comportarse, si Faith va a en la primera de cambio volverse mala, porque la realidad es esa, ¿no? Fue en la primera de cambio decidió no ser más buena. Decidió no darle más oportunidades a eso. Y esto ya lo comentamos muchas veces, ¿no? Pero es como que... no te tienen que dar una medalla por ser buena. No te tienen que decir gracias todo el tiempo por ser buena. Vos tenés que ser buena persona. Cualquier persona en el universo tiene que ser buena persona. O sea, vos tenés que ser una buena persona. Si sos una mala persona, está mal. Y me parece que eso hay que entenderlo. Porque si bien sí estamos viendo una serie de televisión en la que no todas las personas son buenas y no todas las personas son malas. Yo quiero que los malos pierdan, quiero que los buenos ganen. Si los malos tienen redención, si los malos llegan a conseguir esa redención, bueno, te digo, bien, consiguieron esa redención, vamos a bancarlos. Pero en este momento estamos en el punto en el que Faith es la enemiga. Y Faith tiene que morir, o tiene que perder, o tiene que desaparecer, o tiene que empezar su arco de redención. No ese momento en el que ella se queda parada y mirando hacia el cuchillo, o mirando al alcalde, ella tiene que hacer su elección, ¿no? Puede quedarse acá con ellos, puede tratar de ser mejor, puede tratar de pedir perdón. Tiene que aceptar que no van a confiar en ella de la manera en la que en estos momentos a ella le gustase. Y tiene que ser extremadamente madura para decir, entiendo que no confíen en mí, pero quiero ayudarlos. Vi lo que es lo otro. Y la verdad es que la conversación que tuve con Willow me hizo darme cuenta que... fui yo quien se equivocó. Les pido perdón.
puedo ayudarlos, por favor. Me parece que si vos haces eso, si tomás esa decisión, ahí empieza tu camino de redención, tu arco para poder transformarte en la persona que querés ser, ¿no? Que quizás no es Buffy, quizás es Faith con un poco más de problemas, pero también con más conciencia sobre el universo. Y, por ejemplo, cuando tenemos a Spike, ¿no? Spike es un vampiro y es un vampiro que es malo por naturaleza, pero que se nota que puede hacer cosas buenas, ¿no? Que se nota que hay momentos en los que sus motivaciones son buenas y que, por lo que tengo entendido, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo es la relación entre Spike y Buffy, van a lograr quizás que Spike sea medianamente bueno. La verdad es que no sé y no me acuerdo muy bien cómo es que sigue toda esa relación, pero se nota que no es un mal vampiro, a pesar de que su tendencia, y como lo vimos a Angelus en su momento, es ser malo. Es como que esa persona está tomando las decisiones, ese demonio está tomando las decisiones de no dejarse llevar por eso que tiene adentro, ¿no? Y Faith también debería tratar de hacer eso, y en teoría la debería tener más fácil, ¿no? Porque no tiene una fuerza sobrenatural dentro suyo que le dice vos tenés que ser mala, sino que ella está en estos momentos tomando la decisión de ser mala, y lo está haciendo porque encontró cariño en una persona que realmente sabemos que no es cariño, sino que es una empleada más, que es extremadamente descartable, y que el cariño que está recibiendo es todo de manera superficial y que por ende, nada, es falso, y ella no sabe que es falso, o sí sabe que es falso, pero no quiere aceptarlo, ¿no? Y la verdad es que me da muchísima pena que haya llegado a este punto, pero no, si ella no toma la decisión, si no elige pasar de bando otra vez, no puedo decir ojalá que no la maten. O sea, si va a llegar el punto en el que hay que parar a los malos y que Buffy tiene que cruzar una línea para parar a los malos, voy a decir, Buffy, está bien que cruces esa línea, porque realmente es una vida a cambio de millones y es una vida de una persona mala. Y quizás esto es medio hipócrita ahora que lo pienso, porque en 2 segundos, cuando Willow estuvo secuestrada, yo quería que cambien una vida por millones. Pero me parece que eso es parte de lo que nosotros vemos sobre los buenos y los malos. Es básicamente la definición, ¿no? O sea, no siento que sea que valga la pena vivir si Willow no está con nosotros, pero que si Faith se muere hoy en día, para mí es descartable, o sea, el personaje, ¿no? Porque realmente no me interesa que siga viva, y me parece que además también muerta podría significar como un montón de cosas, ¿no? Para Buffy, ¿no? O sea, podría despertar otras cosas en Buffy que la verdad es que estarían buenas ver. Así que la verdad es que no sé. O sea, sé, pero no sé cómo sigue esto. Pero bueno, nada, ya lo vamos a hablar cuando llegue el momento, que son 2 o 3 capítulos más, porque sé cosas, pero no sé otras. Y no me acuerdo otras. O sea, si me preguntan hoy en día cuál es la última escena de la temporada, cómo se resuelve el clímax de esta temporada, no me acuerdo. Me acuerdo de cosas que tienen que ver con lo que va a pasar, con lo que va a pasar cuando pase lo que pase, pero después en el medio, o sea, no en el medio, sino después de eso, yo ponerle los últimos 15 minutos de el final de la temporada, no me los acuerdo. No acuerdo de nada. Quizá cuando esté viendo, ahí se me venga todo a la cabeza y diga, ¡ah, sí! Pero no sé, yo creo que me acuerdo de los primeros 10 minutos de episodio, porque las cosas que pasan, o sea, después tienen golpes. O sea, como rebotes, ¿no? Las acciones. Pero bueno, nada, lo hablaremos cuando llegue el momento de hablarlo, pero básicamente lo que quiero decir es que, nada, esperemos que las cosas salgan bien para el team, y si Faith en serio tiene posibilidades de redención, bueno, nada, las acepto, pero en estos momentos no puedo querer que gane Faith, porque Faith en estos momentos está jugando con los malos, así que si llega al punto de tener que pasarla de una manera tremenda, la realidad es que hay que hacerlo. Porque si sos mala, si no ves que no hay otra solución que tratar de ser buena,
o tratar de demostrar tu punto. No sé, es medio que también selfish. Es como una palabra que se dijo en este episodio. Y me parece que ese egoísmo es lo que va a hacer que Ángel se vaya de Sunnydale para arrancar su propia serie. Me parece que en Los Ángeles tendría sentido, porque realmente eso es... Por un lado está bueno, o sea, que la otra persona que está enfrente tome la decisión, porque la realidad es esa, ¿no? En una relación la decisión la tienen que tomar los dos, ¿no? Y lo que quieren poner en juego las personas lo deciden los dos. Y por ende, Buffy, si quisiese vivir de la manera que Ángel le ofrece, Buffy toma la decisión y es lo suficientemente grandecita para decir, me gusta esa idea. El tema es que quizás con el paso del tiempo, ella no, o sea, se sienta enamorada, quiera estar, pero que quiera más, y que al querer más haga que eso lo empiece a alejar de Ángel, y que eso a Ángel lo ponga como en un lugar malo o incómodo. Me parece que lo mejor sería como arrancar la curita de una, ¿no? O sea, me parece que lo mejor que pueden hacer es decir, nos vamos en el punto más alto de nuestra relación, en el clímax de nuestra relación, nos separamos para saber que siempre podemos contar con el otro, porque que siempre nos vamos a amar, pero que es injusto para vos, Buffy, que yo me quede, y es injusto para mí, Ángel, quedarme, ¿no? O sea, los dos están siendo injustos con el otro, porque la realidad es que no pueden conseguir lo que quieren de manera definitiva en la otra persona, ¿no? Ángel debería estar completamente enamorado de una vampira. Y Buffy debería estar completamente enamorada de un humano, ¿no? Porque el sentido de la vida es que crezcan y crezcan y crezcan. O sea, qué sé yo, The Vampire Diaries era uno de los mayores problemas, ¿no? Que Elena no quería transformarse en vampira porque quería tener hijos, porque quería tener una vida. Que el tema es que las personas que estaban enfrente, como por ejemplo Damon, no quería ser humano porque realmente la pasaba muy bien siendo vampiro. Y por ende, eso es bastante complejo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué sentido tiene seguir juntos si a la larga sabemos que va a ser imposible, ¿no? Porque cuando esa chica, Buffy, tenga 85 años y vos estés así, quizás, o sea, es extremadamente superficial, ¿no? Esto, pero quizás no querés seguir estando ahí, y es como que en ese punto, en retrospectiva, la persona Buffy o la persona Ángel puede decir, me tengo que quedar con vos porque por mi culpa vos no tuviste la vida que quisiste tener, ¿no? Quizás Buffy quiere tener hijos, quizás Buffy quiere tener un futuro de ese estilo y con Ángel no puede tenerlo. Y si bien en estos momentos están súper enamorados y es como un mundo súper lindo y adolescente, la realidad es que cuando llegue el punto de ponerse en serio a hablar sobre el futuro, no existe un futuro. Salvo que Buffy se transforme en vampiro. La verdad es que eso no lo sé y estaría buenísimo. Pero bueno, también obviamente habría que hacer que Buffy no pierda su alma, ¿no? Pues si se transforma en vampira mala, ahí cagamos también. Pero nada, me parece que es interesante que se ponga esta discusión sobre la mesa, porque la realidad es que, es cierto, la vida entre un vampiro y un humano es muy complicada. Y me parece que es una gran excusa para que Ángel se vaya, ¿no? Y se vaya a vivir a otra ciudad y vaya a hacerse su vida, ¿no? Porque Buffy tiene que hacer su vida también. Y la mejor manera de hacerlo es yéndose sin odiarse, ¿no? Y quizás sí lo extrañe, quizás sí se extrañen y les duela muchísimo estar separados mucho tiempo, pero la realidad es que es lo mejor, ¿no? Qué cagada. Pero bueno, nada. Nada es perfecto, amiguitos. No se puede ser feliz siempre. Bueno, un tema súper importante de este episodio fue la universidad, ¿no? Y la realidad es que cuando... No sé si lo hice cuando empezó el episodio o antes. Pero bueno, nada, comenté que me pasaba que... Yo me acuerdo que en la universidad estaban juntos. O sea, por ende, si estaban juntos en la universidad, eso significa que tenían que tomar la decisión de no irse, ¿no? Y si bien Xander me parece que... Por lo que tenemos entendido, es bastante fracasado y por ende lo único que puede hacer es
aspirar a ir a la Universidad de Sunnydale, que quizás no es mala, la verdad es que tampoco significa que seas un fracasado, ¿no? Pero bueno, las universidades importantes es como que no lo dejaron, o sea, no lo llamaron, porque bueno, no tiene las notas aparentemente. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona el sistema escolar en Estados Unidos, sé que es muy caro, y probablemente eso a Cordelia ahora la esté matando, ¿no? Porque no sabemos mucho de la vida de Cordelia, o sea, siempre nos vendieron a una mina como súper superficial, que tenía un montón de éxito y demás, ¿no? Pero no es que fuimos, no me acuerdo, o sea, si ya lo vimos y no me acuerdo, existe la posibilidad, pero no es que hayamos visto una Cordelia súper multimillonaria siempre, ¿no? Y nada, qué sé yo, los vestidos los puede conseguir en cualquier lado, porque tiene sentido la moda, básicamente. Y nada, quizás realmente estaba trabajando ahí hace mucho tiempo y quizás la vida no es tan perfecta como ellos imaginaban, ¿no? La vida de Cordy. Así que eso habrá que verlo, pero se la veía bastante deprimida Cordelia en estos momentos. Y quizás es porque realmente no le alcanza la plata para irse de Sunnydale, que eso es algo que quizás ella quería hacer. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo sigue eso más adelante. Xander estuvo como bastante molesto en este episodio con ella, pero molesto así de la relación que tienen, ¿no? No te digo molesto de malo, y siento que si Xander se llegase a enterar de esto, como que me parece que sería bastante supportive con Cordelia, porque nada, me parece que lo que Xander le puede dar a Cordelia es la posibilidad de decir, no necesitas ser nada para estar rodeada de gente que te quiere como el grupo este. Porque realmente, en serio, es como que te queremos. Y la superficial acá sos vos. Y no necesitas demostrarnos nada a nosotros. Y por ende, podés seguir siendo parte de nosotros así, ¿no? Y quizás ella necesita también un poco de amor. Y por ende, nada. Si le llegan a dar un poco de amor, quizás puede volver a sonreír. Porque realmente se la vio en este episodio muy triste y enojada. Pero bueno, nada. Veremos más adelante. Bueno, universidades en un tema súper importante también, y volviendo a Willow y Buffy, ¿no? Buffy tiene que quedarse en Sunny, la realidad es esa, y que si bien le gustaría poder irse a otras universidades, no puede porque ni siquiera en estos momentos tiene a Faith, ¿no? O sea, la posibilidad de ella de irse y hacer un nuevo camino en el mundo es decirle a Faith, hola, vos te haces cargo de Sunnydale, yo me voy a la universidad. Porque básicamente a Faith le encantaba ser la Slayer. Y bueno, nada, ahora ya no es más la Slayer. Ahora es Nothing. Bueno, Willow. Willow la vimos también bastante badass en este episodio, ¿no? Como bancándosela y bancando los trapos. Y nada, decidió quedarse en Sunnydale, ¿no? Aparentemente los padres no le dan mucha pelota, así que me imagino que le hayan hecho mucho escándalo por lo que ella tomó, la decisión que tomó, ¿no? Y la realidad es que lo que vimos en este episodio fue, ¿no? Eso de... Hace 3 años estamos laburando todos juntos acá, estamos tratando de ser mejores, de ayudarte a vos. Y lo que estamos haciendo es importante, ¿no? Porque si bien Buffy es la Slayer, como que realmente esto es un team de personas haciendo cosas importantes por la sociedad, ¿no? Porque en este episodio vimos que Willow, por ejemplo, es claramente súper, súper, súper necesaria en el team. Y que nada, va a seguir siéndolo y va a seguir creciendo como bruja. Guiño, guiño. Así que... nada, me parece que es importante que Willow decida quedarse, ¿no? Porque realmente recibir me voy a recibir, pero siento que en estos momentos lo que más me importa en esta vida es poder seguir a tu lado y seguir luchando para que el fin del mundo no llegue. Porque además no es solo seguir luchando con vos, sino es que es realmente súper importante el laburo que están haciendo y por ende tiene sentido que decida quedarse con Buffy, con Xander probablemente en Sunnydale y obviamente con Giles, y no sé qué pasará con Wes. La verdad es que Wesley está siendo bastante insoportable y como que si no estuviese no importase, ¿no? Es como que están todos, toda la dinámica como que lo deja bien por afuera y quizás es lo que está tratando de mostrar, ¿no? Que quizás Wesley al final de temporada les diga, ¿no? Me voy porque entiendo que tienen un gran Watcher acá con ustedes y se va. Y tipo el consejo decidió dejarte que siga siendo Watcher. O quizás lo tenemos para siempre y él aprende a meterse a la dinámica de el team. Así que nada, lo veremos más adelante. Pero bueno, nada. Me parece que me voy a ir y vamos a seguir viendo qué pasa en Buffy
las próximas 3 semanas que se nos termina la temporada de Buffy the Vampire Slayer, la tercera temporada. Y bueno, nada, vamos a ver cómo sigue todo esto. Así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la próxima en otro video. Me voy a ir, chao. Si andan por la Comic Con, voy a estar el sábado seguro. Y probablemente el domingo también. Así que si andan dando vueltas por ahí, saluden. Chao, chao.